Amigos, ¿cómo están? Me voy a poner una remera porque estoy medio un poco no presentable. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como estarán leyendo el título, ya supondrán de qué es este video. Se nos va otro año, gente, literal. Otro año de hacer videitos, de existir, de todo un poquito. Así que estoy muy contento. Desde ya quiero dar gracias a toda la gente que banca y que apoya el canal y tira de mejor siempre. Los quiero mucho. Estoy contento, un poco intrigado, ¿no? O sea, de vuelta se nos fue otro año, literal. Pero la vida va así, parece. Les voy a dar una actualización, más o menos. Este es el último video del canal, fue en Buenos Aires, como verán. Y si no vieron, dejé una tarjetita ahí. Nos fuimos a Buenos Aires. Fue una locura, estoy muy contento. Todavía estoy, tengo que admitir que estoy con la cabeza bastante allá en Buenos Aires, pero no. Hay que asentar. Estos días fue de eso, literal, volver a la rutina. Tampoco es que fui muchos días, fui solo 5 días, pero fueron 5 días intensos. Fueron días potentes. Mañana a la noche es Navidad. Nada, aquí estamos. Esta es la introducción del video. Como verán el título, vamos a hacer versión pueblo. ¿Cómo se vive una Navidad para la gente? O sea, ¿cómo la gente del interior del país vive una Navidad? Más específicamente la gente de pueblo. Les voy a mostrar un poco las travesías de las fiestas por acá. Ahora me voy a ir con los chicos que están en la casa de Maxi. Vamos a ir a tomar unos mates, como siempre, a la plaza. Y organizar, porque tenemos que comprar el escabio, tenemos que organizar en qué vamos a ir para dónde vamos a ir. Que ahora les voy a decir dónde vamos a ir cuando estemos con los chicos. Así que desaparezco, me termino de vestir. Estoy muy contento de verlos de vuelta, de estar con ustedes. Hago así, piumbash, desaparezco y estoy con los pibes en la plaza o en algún lado. Bueno amigos, estoy con los pibes, ya estamos acá. Amigo, ¿está Maxi? ¿Está cambiado Buenos Aires, enero? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está el obelisco? Se chicó, amigo. ¿Dónde está el obelisco? Está medio cambiado Palermo, ¿no? Bueno, eso, estamos con los pibes, yendo a comprar escabio. Vamos a ver precio, vamos a ver qué nos conviene y qué no. La secuencia, como el año pasado, es ir a una plaza como esta, pero en Manzano, que es un pueblo vecino. Y siempre como que se junta toda la gente ahí. Literal es el punto de encuentro exacto para ponerse en pedo, escuchar música y que se arme bardo, como siempre. Así que para Navidad vamos a hacer eso. Para Año Nuevo vamos a ir a una joda. Bueno, amigo, vamos a ir a la... Me voy a poner acá arriba. Sujeter. Vamos a ir por primera vez también ahí para Año Nuevo. Va a estar piola. Vuelvo a retomar. Vamos a ir a una fiesta que se hace al aire libre y tiene una capacidad de hasta 5.000 personas. Y no estoy haciendo canje ni publi porque... No tiene capacidad de 5.000 personas. ¿Cuánta capacidad tiene? No dice que se dieron 5.000 entradas. O sea que hay 5.000 personas. ¿Pueden ser más? Pero la capacidad puede ser mayor. O menos. Es en una chacra al aire libre. ¿Qué va a hacer? Me ha hecho que un local propio. Bueno. ¡Hey, hijo! ¡Ah, amigo! No sé si la capacidad de cuánto es, pero sí lo que sé es que es, supuestamente, según la página, se vendieron 5.000 entradas, o sea que va a haber mucha gente. Voy a dejar un fragmento que me acordé. Me acordé que el año pasado también había grabado un video en Manzano, así que le dejo un fragmento acá. ¡Vamos! ¡Mejoramos calidad! ¡Vamos, guacho! Para que vean más o menos a qué me refería, a qué plaza, a qué lugar. Tengo alto casco, nivel 5, miren. No, larga las chascas, pero creo que mi outfit va a ser así. Muy chill. No me compré ropa, no me compré nada, o sea, pincha cero. No voy a decir nada. Yo no me preocupé y no procuré tener ropita, así que... Se improvisa con lo que hay, loco. Peor sería no tener nada, así que le ponemos un lado positivo, que es lo de menos en realidad la ropa. Por ahí estaría bueno tener para comprarte una remerita, para comprarte algo, pero no siempre se puede. Así que vamos a usar la ropa que se tiene, guacho, que no importa. Esto te sale 1.000. ¿Sí?
está. Este. ¿Cuándo está? Ofertón. Ofertón, ¿eh? Porque es uno de estos con esta, con la grandota. Compas, día siguiente, hoy día de Navidad. Estoy con mi compa acá, Gastón. Me va a peluquear mi compañero. Vamos a mandarle mecha a las chascas. Secuencia, nos vamos a pegar una ribeteada y nada, le voy a mostrar a ver el proceso. Le voy a mostrar un poquito acá el lugar que está muy piola, amigos. Y les voy a dejar en Instagram por si se quieren venir a cortar el pelo. Amigo, este me encanta, boludo. Muy piola. Amigos, miren mi ribeteada. Quedé, ¿eh? Encima, mira, regalo de la casa, cortesía de la casa. Les voy a mostrar. Tucson, acá, el peluquero. Estamos viendo que hay viento, así que espero que no se ponga más feo para la plaza, amigo, porque si no, estamos al horno. Un matecino. 2000 años después. Esto es Cuba Libre, chicos. Bueno, amigos, actualización. No grabé nada, mostré poco y nada. La secuencia de brindar en familia y todo eso no quise, vamos, voy a ser sincero. Voy a dejar una fotito acá del brindis con la Flia. Nada, ya estamos acá en la plaza. Birrita. La movida acá es juntarse en esta plaza. ¿Por qué? Porque esta plaza es grande, entonces viene gente de todos lados. A la noche ya entra los facasos, cualquiera, ¿entendés? Pero es el punto de encuentro es acá, ponen música ahí en el medio. A la noche y se pone. Mira, mira, outfit. Mi outfit es, Luisito. En realidad una camisa que está fachera, pero hace frío, un poquito de frío. No sabés lo que escuchas acá en el mundo. Alto, ¿cómo te decimos, amigo? ¿Cómo es tu Instagram? Doy un bajo. Acá en costado. Chicos, que no sé qué hora es, pero acá estamos. Amigos, les voy a mostrar la plaza por dentro. No se va a ver mucho porque está oscuro. No, sí se va a ver, se va a ver. Se va a ver. Mi gente, pasaron cosas. Trae re poco, literal, de lo que es la noche, pero acá estamos. Flaman. Que son como las 6 de la mañana. 6 y media, creo. Estoy llevando esto que pesa una banda. La gente, como la ve ahí, está puesta. En pedo, literal. Estamos todos medio en pedo. Y ahora estamos yendo acá al solcito. Al solcito de la esquina de siempre. Miren qué bonito. Amigos, acá estamos. Hola. Sobrevivimos la noche. Estamos ahí. No nos apuñalaron. ¿Cómo que apuñalaron? Claro. ¿A quién apuñalaron? No, acá nosotros. ¿A vos? Puede ser, boludo. A vos te apuñalaron. Bueno, como verán, así está la secuencia. Por eso digo que no nos apuñalaron, de suerte. Estamos bien, los pibes ahí. Todo silencio. ¿Alguien me puede decir la hora? La hora. Amigo, quiero un saludito. Sí, quiero la mañana. Me va a matar la mano. No, te robo, ¿no? Sí. Bueno, mi gente, ya son las 7 y algo. Y no contamos con un pequeño detalle. No tenemos sin qué volver. Así que, acá estamos. Bueno, ya, estaban re bien. Amigos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video. Año nuevo. ¿Piolón? ¿Estamos acá? ¿Estás frío? ¿Estás grabando con un video? Sí, estoy haciendo un video para las fiestas. Navidad y Año Nuevo. Así que digan hola. Hola. Bueno, chicos, esta es la introducción a la segunda parte del video, que es Año Nuevo. Así que acá estamos, son
9:30 pasada de la noche. Estamos acá, están cocinando las fligas. Mamá y mi hermana están maquillándose. Yo estoy con mi viejo haciéndole apoyo moral en el asado. Bueno, me vengo al cuarto porque quiero hablar un par de cositas. O sea, en realidad quiero agradecerle porque se fue otro año en el que, gracias a Dios, hay salud, hay progreso, de la manera que sea. Mi gente está bien, estoy contento. Otro año más haciendo lo que me gusta, lo que tanto me gusta, y ustedes acompañándome. Cada vez somos más. Este año no recuerdo con cuánto lo comenzamos, se los voy a dejar acá. Se nos fue a venir el tío Panas. Estoy contento, un año de crecimiento personal. El canal creció, empezamos el año con 400 y los estamos terminando con 3.000 y algo de personas, 3.700. Y terminamos con esto, 4.000 casi 5 personas. Todo esto es gracias a ustedes, ni más ni menos, que me motivan un montón. Y nada, estoy contento, se viene un año lleno de un montón de cosas, proyectos. Hay que enderezar varias cosas mías. Voy a ponerme a hacer plata, voy a chambear como loco. Llegó la hora de la chamba. Miren, les muestro acá, tengo mis notitas con mis cosas. Logré varias a nivel emocional este año. Tal vez nivel material no, porque bueno, no hubo mucho laburo. Pero nada, no importa, será 2024 que tengo mucha fe. Se vienen cosas muy lindas. Este año pudimos viajar, conocimos Buenos Aires. Nada, estoy muy feliz. Nada, ya los dejo. Y nada, después de este clip sigue capaz un ratito más en familia, clipsitos, y después ya yendo a la fiesta que les había comentado unos minutos atrás cuál fiesta es. Creo que nunca les mostré esto, miren. No abandones tu sueño. Me da un poquito de vergüenza, medio como que uno cambia el pensamiento, pero la base está que es esto, miren. El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. La lógica te lleva desde la A hasta la B. La imaginación te llevará a todas partes. Imaginen, plasmen, sueñen, manifiesten que se puede, guacho. Y yo les voy a mostrar que se puede. Juntos vamos a demostrar que se puede. 2023 fue el año, tal vez no como quise, pero fue un año maravilloso en el que hubo salud y muchas cosas. Y estoy muy agradecido por eso. Puse esto acá en su momento porque necesitaba motivación. Y sos capaz, siempre lo fuiste, que es por un cursito para cortar el pelo que hice. Si bien ahora no estoy cortando el pelo, en su momento lo quería hacer y lo logré. Así que es un lindo logro. Es mi primer cuadrito significativo de algo. Comentarles, estoy muy contento. Estoy feliz. Así que eso, los amo mucho. Mira, yo hago fuegos artificiales caseros. 0-0-0. Bueno, igual se quiere brindar por otro añito más. De salud, si Dios quiere. Que vaya todo menos peor que. Loco, amigos, sí. Primero que nada, feliz año nuevo. Ya año nuevo. Ruido de fuegos artificiales. Segundo, Francia. Tercero, ya estamos acá. Llegamos. Felicidades, señores. Sí. Felicidades para todos. Llegamos a la fiesta, a la susodicha together. Así que nada, acá estamos, caminando. Está hasta las manos, o sea, parece verídico lo que hablamos de la gente. Bueno. Parece estar lleno de gente, mal. Amigo, ese auto no va a parar nunca. Thank you.
revienta. Ajá, que la vuelta por el con 60. Si tu pan puche vale, la hora se te revienta. Entra. A tu perro lo huevo mi gato. Saliendo del establecimiento y no podemos volver a entrar. Y acá están las mochilitas. Mira ese auto, bro. ¿Cuál? No anda. Venimos a buscar nuestras mochilas. Mira. Dame, ¿qué? Mira.
Es gracioso porque pareciera que nos fuéramos a acampar o algo así, porque tenemos la mochila acá. Camping, departamento de nuestro amigo Gastón, a seguir boludeando acá. Este es el outfit final. Este anda pegando gritos. ¿Qué onda, diamante? Amigo, no encuentro el auto. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste el vento? ¿O en el Siroco? Yo el Siroco lo mandé a llevar de vuelta al chañar para que lo vayan lavando, lo vayan limpiando para mañana. Ah, pero nos quedamos a pata, amigo. ¿Y sí? Sí, pero bueno. Hay que. Se podría. ¡Ay! ¿Dónde van? Se podría decir parcialmente que estamos como en Navidad. Medio varaditos, pero bueno, esperando un transporte. Hacete el boludo, está re sabio. No te quiere, le dice. No lo quiere. Quiere la gente común como nosotros, no como vos. Se terminó, sí, se terminó lo que sea. No, ya es, esto es escandaloso. Esto ya es escándalo. Yo voy a tapar acá. Ya aparecemos mañana. Y no sé cuál va a ser la secuencia, pero ya de acá no grabo más. Así que, escándalo total. Los quiero mucho. Amigos, casi 3 de la tarde. Estamos vivos. Bien, empezando el añito. No hay resaca. Creo no tener resaca. Seguimos acá en Neuquén. Estamos todos activando. Vidrio. Cuidado. Vento por allá. Mira las cumbres ahí atrás. ¿Dónde terminamos? Estamos yendo a comprar comida. Una salchichita. Unos fideitos con queso. Sin calor. Pero mal. Mucho calor. Amigos, no encontramos nada abierto. Lo único que encontramos abierto fue una full. Así que miren lo que nos pedimos. Eso me parece un lujo. Y para esta hora, teniendo en cuenta que no comimos nada. Nada de resaquita. Hamburguesas dobles. Pensé que iban a ser más chicas, pero flaman. Bueno, es la hamburguesa, pero a nada. Ya que está todo cerrado. Voy a hacer una toma de apreciación a la hamburguesa. Amigos, terminó el vlogcito. Va a terminar acá. Porque si no va a quedar muy largo y creo que ya está. Este sería el primer video del año, literal. El que sigue va a ser de nosotros acá también en Neuquén, pero bueno, no lo voy a agregar ahora porque si no va a quedar demasiado largo. Un placer, un éxito de la noche, los pibes ahí. Un buen arrancar de año. Así que tienen que, ojo, que tengan un excelente año, güey. Adiós. Los quiero mucho.